Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim a v rámci tejto série nás čaká posledná lekcia v kapitole Pozdravy. Hola, ¿cómo te llamas? Ahoj, ako sa voláš? Me llamo Sara, ¿y tú? Volám sa Sara, ¿a ty? La niña está muy feliz. Dievča je veľmi šťastné. Disculpe, maestro. ¿Está usted ocupado? Ana, ¿tú estás ocupada? Prepáčte, učiteľ, ste zanepráznený? Anna, si zanepráznená? La niña está mal. Dievča sa necíti dobre. Usted está muy ocupado. Tú no estás ocupado, Bruno. Vy ste veľmi zanepráznený. Ty nie si zanepráznený, Bruno. Perdón, estás mal? Prepáčte, cítiš sa zle? Prepáč, dáme takto. Alebo sorry, by to mohlo byť lepšie v angličtine. No vyskúšame to takto. Alebo mohlo byť aj ako som chcel. Carmen je veľmi zanepráznená. Carmen está muy ocupada. Mi gato se llama señor Pérez. Él está muy feliz y ocupado. Señor Pérez es un gato. Señor Pérez je mačka. Pán Pérez je mačka. Carmen está muy ocupada. Carmen je veľmi zanepráznená. Áno, som veľmi zanepráznený. Si... Estoy muy ocupado. Lo siento, estoy muy ocupada. Lutujem. Som veľmi zanepráznená. Voláš sa Carmen? Te llamas Carmen. No, no estoy mal. Nie, nemám sa zle. Necítim sa zle. Tu te llamas Carlos. Usted se llama Daniel. Ty sa voláš Karol, vy sa voláte Daniel. Pani, ako sa voláte? Señora? Dáme tam toto ňa. A môžeme dať ten otáznik až tu. Como se llama? Môže byť aj usted. Señora, ¿cómo se llama? Prepáčte. Necítite sa dobre? A to píšem po anglicky. Má to byť samozrejme po španielsky. Perdón.
Tu estas mal. Tu mi chyba ešte d. Pardon, tu estas mal. Tu som mohol aj vynechať, takže pardon, estas mal. A posledná veta nielen v tejto lekcii, ale aj v celej kapitole. Pani Perezová nie je šťastná. Señora Pérez no está feliz. Señora Pérez no está feliz. Čo som zabudol? La señora Pérez no está feliz. V angličtine hovoríme pán Brown. V španielčine my povieme ten pán Brown. El señor Pérez está feliz. La señora Pérez no está feliz. To znamená, že som to všimol až na konci celej kapitoly, že je tam ten člen el señor, la señora. Sanchez habla español. Takže tie vety. Pán Pérez je šťastný, pani Pérezová nie je šťastná. Sanchez habla español. A dáme el señor. Señor nestačí. El señor Sanchez habla español. Takže pani la señora Pérez nie je šťastná. No está feliz. A sme na konci.